para ayudar a nuestros hermanos. Es solamente una prueba nada más. Que tengamos fe que todo va a salir adelante. Que estás pues conmovido por toda esta situación y creo que es así para muchas personas que han estado trabajando aquí y que ven que a pesar de que el trabajo que es sobrehumano, igual hay muchas personas que aún siguen sufriendo. Claro que sí, estuve en la mañana como junto con mis compañeros ayudando, transportando y muchas veces nosotros... Tal vez por, no sé si porque somos jóvenes o diferentes cosas, de pronto no vemos la magnitud de la situación, no vemos qué tan grandes son las cosas, simplemente venimos y sí, vamos a ayudar, vamos a hacerlo, pero no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando, de cuántas familias realmente están sufriendo, de cuántas personas en este momento le están haciendo probar su fe en Dios, su fe en ellos mismos, y me conmoví porque veo todos... veo todo lo que la gente está trayendo de agua de la llave para que sea transportado y veo todos los mensajes de que tengan fe en Dios, de que esto va a pasar, de que sean fuertes. Y la verdad sí me conmueve mucho. Yo no tengo familia de Manabí, yo no tengo familia que, gracias a Dios, que ha sido afectada por esto. Pero yo creo que todos tenemos la misma sangre que es Ecuador. Y cuando pusieron la canción al principio del programa, me identifiqué mucho porque viví mucho tiempo fuera de Ecuador y estar aquí y pasar esto junto con mi país, o sea, me siento orgulloso de ser ecuatoriano y me siento, me duele mucho, siento que todos somos una sola sangre y que quiero que esto ya pase, quiero que ya pase y que por favor vengan a RTS, a todos los lugares donde... se está haciendo donaciones, que traigan realmente lo que es cal, las personas que vayan a ayudar, que por favor vayan preparadas para lo que es, porque tenemos que realmente ver cómo es la situación, no de hacer las cosas por dejarnos llevar y hacerlas. Así es, y como tú le decías, creo que es algo que nos sucede a todos, porque es un trabajo gigante la gente de producción, los directivos, ustedes, la gente que nos ha venido a colaborar. No, me incluyo también, hacemos un trabajo tratando algunos de coordinar, otros cargando, otros aquí en la logística y seguimos recibiendo mensajes, seguimos recibiendo llamadas de gente desesperada que nos dicen queremos que nos ayuden acá, queremos que nos ayuden acá, pero yo creo que estamos haciendo lo que podemos, lo más grande, estamos dejándolo todo y eso es lo importante y es la satisfacción que nos deja y el dolor que igual nos obviamente nos llena en este momento, pero que hay que convertirlo en fuerza para seguir trabajando por esta gente que nos necesita. Como nosotros lo decíamos, alguien me decía ahí, mira Eduardo, necesitamos también ayuda en otros lugares cercanos a Puerto Viejo, cercanos a Calceta, y nosotros estamos haciendo todo lo inhumanamente posible para poder llegar a todos esos lugares. Este camión está casi listo para llegar, para salir. Casi listo para partir y como decíamos va a San Isidro del Cantón Sucre, cercano obviamente a Bahía de Caracas y están listos y preparados para partir. Yo creo que es el momento de que ellos también partan con la ayuda y con la bendición. Así los vamos a tener. Gracias a ustedes pues hemos podido llevar la ayuda realmente a nuestros amigos, a quienes necesitan, a nuestros familiares. Y nuestros hermanos manabitas que están pasando por un difícil momento. Y gracias a ustedes también, gracias a todos ustedes. Es un trabajo increíble el que están haciendo todas las personas que están haciendo aquí. Yo me voy a subir un poquito. Venga, déme la mano. Y usted también ha estado aquí trabajando con la gente y se va directo y apoyando a su gente. Toda la tarde, toda la mañana. Sí. De San Isidro, provincia de Manabí, Bahía de Caracas. Bueno, y ahora regresa con este camión, sobre todo, como yo le digo, cargado de esperanzas, cargado de esa fe y de esa voluntad de Dios que va a hacer ese aporte, ese pequeño grano, pero yo creo que de granito en granito nos vamos a reconstruir nuestras provincias devastadas. Toda la provincia de Manabí, principalmente a los sitios aledaños que están bien desalidados y no hay como comunicación de nada. ¿Usted estuvo ahí, ha estado ahí, pasó todo esto ahí? Sí, todo pasó.
¿Cómo fue para usted? ¿Cómo lo sintió ahí? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que puede transmitirnos de lo que pudo palpar? Muy difícil, muy... Estuve en el momento que estuvo ahí, ver las cosas como eran, lloraban los niños, todas, padres, madres, todo. Y yo también estuve muy triste. Gracias. Seguimos contigo, Doménica, y este camión se prepara para ir a San Isidro. Este combate. Vamos contigo, Doménica. Muy bien, muchísimas gracias. Y por acá, niñas y niños, ¿ustedes quieren tener una sonrisa de superhéroes? Entonces, ¿qué esperas para cepillar tus dientes con Blendy? Que acaba con las caries de tus dientes y los lleva también de vacaciones a Orlando. Imagínate, pídele a tu mami y a tu papi que te compren un Blendy Pack. Registra el código del cupón en www.blenastor.com y participa para ganar un tour completo a Orlando para dos adultos y un niño. El premio incluye boletos de avión,